En el marco de las celebraciones por la Fiesta de la Cruz y los Sueños, en Puno se realiza la Feria de Artesanía en Miniatura. Esta celebración congrega a artesanos de diversas regiones del país, de Bolivia y Chile. Según manda la tradición, cada miniatura que se compra debe ser bendecida para que el deseo pueda hacerse realidad. En mayo, en la mayoría de los pueblos del sur altiplánico, se rinde homenaje a la Santísima Cruz como un reconocimiento a la religión católica. En ciudades como Puno se produce un sincretismo al venerar no solo a la cruz, sino también a la Santa Tierra. Asimismo, se venera en estas fechas al Equeco, un muñeco que representa la abundancia y la prosperidad. ¿Estás usted en quién cree más, en la Cruz de Mayo o en el Equeco? Ay, ¿qué le digo? En el Equeco. El Equeco. Bueno, en la Cruz de Mayo, claro. Sí, en la Cruz de Mayo. ¿Por qué? Es la devoción religiosa. Sí, yo creo más en la Cruz de Mayo. ¿En el Equeco? ¿Por qué? Porque siento que representa la productividad, la economía, todo, o sea, la abundancia. Por la Cruz de Mayo. ¿Por qué? Sí, porque siempre cuando uno pide sus deseos, se les cumple. Al menos cuando una persona te regala, ¿no? Esta demostración de fe se expresa también en un cúmulo de esperanzas y sueños que dan vida a una gran feria de artesanías en miniatura. Cada objeto en miniatura es adquirido y bendecido con la ilusión de que se haga realidad durante el año vigente. Hijo del Espíritu Santo, en el nombre del Señor de 3 de mayo, acá nosotros entregamos a la señorita Jacqueline $1,000,000, capital, pasaporte, pasabanda, para que le vaya bien en su trabajo, en su salud, en su negocio, que haya bienestar, abundancia, que sea en buena hora en nombre del Señor de 3 de mayo. Señorita Jacqueline, que todos tus deseos se hagan realidad y que este año sea de mucha prosperidad. Bueno, pasaremos a chalear al Equeco para que este Equeco nos dé bastante abundancia para que se haga realidad y todo su deseo en nombre de la señorita Jacqueline. Vamos a hacer la challa respectiva al Equeco para que se haga realidad, señorita. A la Feria de las Alacitas de Puno concurre una gran cantidad de artesanos de diversas regiones del país y también del extranjero, en su mayoría de Bolivia y Chile.